Hola, muy buenas noches, amigos. Wendy Mora con ustedes. Bajo el foco, esta serie de programas investigativos que hacemos desde esta plataforma de Último Minuto. Hoy vamos a abordar un tema ampliamente conocido por todos los dominicanos. Es un flagelo que tenemos por décadas. Hablamos de los famosos viajes ilegales. Y es que familiares desesperados por la desaparición de más de 40 de personas que salieron en un peligroso viaje de ida que no ha tenido regreso. Veamos el siguiente trabajo que hemos realizado, tanto en Hato Mayor como en El Ceibo, para tratar de entender qué pasó en Miches a finales de este febrero. Veamos. La República Dominicana está limitada al norte por el Océano Atlántico, al sur por el Mar Caribe, al oeste por Haití y al este por el Canal de la Mona, que nos separa de Puerto Rico, hacia donde se dirigía un viaje ilegal con decenas de dominicanos a finales de febrero. Esos 30 y pico, 40 muchachos se lo tragó la tierra. Mi hermano al día de hoy tiene 17 días desaparecido y no nada más él, 43 personas que andaban en esa embarcación. Hasta el momento, las informaciones que manejan los familiares es que una embarcación salió presuntamente de la zona de La Gina, en Miches, con dirección a Puerto Rico, entre el 25 y el 26 del pasado mes de febrero, y que en 3 días debían tener noticias, pero más de 20 días después, no hay indicios de vida ni de muerte. No hay rastro de un plástico, no hay rastro de un galón, de un salvavidas, de una madera, de nada. Se lo tragó el mal a ellos nada más. No aparece señal de que ellos están muertos, están perdidos, no se sabe nada. Para mí están secuestrados. Porque a los días que hace eso ya algo tenía que ver como sabía. Porque si es que se ahogan, se sabe. Si es que están en una isla por ahí, tenía que saberse ya si habían estado haciendo la diligencia. Todos recuerdan el último contacto con sus seres queridos, algunos con el dolor de no saber sobre el viaje y otros con el dolor de haber guardado el secreto. Él vino ese día por la mañana, se cambió una ropa, la dejó ahí arriba de la cama y salió otra vez. No me dijo nada, nada. ¿Cómo era así? ¿A que se iba para su trabajo o para su casa, para donde sus hijos? Él en la mañana me llamó a un lado para que la doña no escuchara ni nadie. Él me dijo, Ángel, me voy. Él me decía, Ángel, me voy. Y yo le dije a él que por qué él se iba así. Si aquí él no le iba tan bien, pero le iba ahí entre dos en la peluquería. Micael Tolentino, de 29 años, es uno de los desaparecidos. Visitamos a sus familiares en el municipio El Valle de Hato Mayor, donde tenía una barbería que le daba sustento. Y su esposa, madre de 2 de sus 3 niños, mantiene la posibilidad de un milagro que los regrese. Yo entiendo que están vivos y que están esperando que los rescate. De la misma zona son los primos Alexander Fulgencio, de 21 años, y Héctor Fulgencio, de 19. Sus familiares están igual de angustiados. Estamos desesperados, de verdad, desesperados. La narrativa de cada familia es tristemente la misma. Y yo llorando le dije que cómo iba a hacer eso, que no pensó ni en mí ni en su familia. Si su padre no vino aquí. Confesor Fulgencio explica que aunque había rumores, no pensó que su joven hijo Alexander, quien era chofer, tendría el valor sobre su mandato de irse a la peligrosa aventura, dándole un inolvidable regalo sin despedida. Se fue escondido el día de mi cumpleaños, me llamó a las 3 de la tarde, me dijo, papá, yo quiero verlo porque usted no quiere beberse ni un vino conmigo. Un poco más adelante, en Sabana de la Mar, también hay familias atormentadas, como la de Manuel Cordero, de 26 años, un chofer turístico que trabajaba en Bávaro y en busca de mejores oportunidades para su pequeño de 2 años, se embarcó en la travesía. Ese mismo día, él me dijo, a las 8 de la noche me escribió, me voy hoy, ora por mí. Ni de Manuel, Alexander, Héctor, ni Micael, ni de los más de 30 desaparecidos se tuvo más información. Los familiares explican que nadie tiene respuesta, por lo que los rumores toman rienda suelta. Que salen, que están presos en Miami, que dieron la vuelta por Jamaica, que se le dañó un motor. Dice que lo agarraron en Puerto Rico. ¿Entiendes? Dice que están secuestrados. ¿Entiendes? O sea, son rumores que lo que no hace es más daño. Yo he llamado por todos lados. Lo último es que un tal Leo, que lo conocí un día hace mucho tiempo y no coge el teléfono de nadie y he ido para allá y en parte lo ubico.
es el único. Di que Leo, di que es el organizador del viaje. Di que Leo. Se refieren a Leonel Román García, de 38 años, conocido como Leo, residente en la Gina de Miches, provincia del Ceibo. Decenas de familiares han hecho eco de su nombre como el supuesto organizador del viaje, por el que cada persona pagó entre $5,000 y $6,000. Pero no es la primera vez que el señor Román está involucrado en temas de viajes ilegales en Yola, desde Miches. Pues hace más de una década, cuando tenía unos 24 años, según el portal Prensa Libre en Agua, en este artículo del 1 de diciembre del 2009, indican que Leonel Román había sido apresado en Miches por agentes del Cuerpo de Investigación de la Marina de Guerra, M2, por alegadamente estar involucrado en la organización de viajes ilegales. Incluso, el denominado Leo denunciaba haber sido torturado con una plancha caliente por los agentes. Intentamos comunicarnos con él para conocer su posición frente a las denuncias y con su esposa, Jenny Fermín Molina, pero no logramos hacer contacto, como tampoco obtuvimos respuesta de los cuarteles de la Marina que visitamos en Sabana de la Mar, La Gina y Miches. Yo necesito que se haga algo, el gobierno, lo que sea, porque que las autoridades de aquí no han hecho nada. Lo único que pudimos encontrar referente a las autoridades es esta publicación del pasado 6 de marzo de la Armada Dominicana, donde indican un operativo de búsqueda de presuntas personas desaparecidas en alta mar desde el pasado 25 de febrero. La operación se desencadenó, naturalmente, luego de las denuncias públicas de los familiares de los desaparecidos. Pero lo cierto es que a nuestra visita, todos los comandantes coincidían en que no sabían nada del caso y que el mismo no correspondía a sus zonas. Pero usted puede ir a Relaciones Públicas en la Armada, en la base, que ahí le dan todos los detalles. En Santo Domingo. Lo que pasa es que los familiares dicen que ellos salieron de esta zona, entonces ¿por qué la Armada está buscando en la terrena? No sé. Ok, definitivamente aquí no se está buscando a nadie. No, es que por aquí no ha pasado nada. Dios mío, qué difícil. No ha pasado nada para las autoridades. Las embarcaciones incautadas cuentan que están acostumbrados a estas historias, pero para los familiares el mundo se les derrumba. La autoridad de aquí, de esta zona, o no sé si del país entero, si usted no tiene dinero no vale nada. No le ponen asunto a uno. Nos mandaron a la Procuraduría a hacer la denuncia, hicimos la denuncia y nos informaron que hicieron, mandaron un barco en su búsqueda y helicóptero, y todavía estamos a la espera. Al día de hoy no hay búsqueda, no hay informaciones de investigaciones y la larga espera en todo el país es abrumadora, pues los desaparecidos no solo son de Atomayor, El Ceibo y Samaná, también son de Nagua, La Romana, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua y la provincia de Duarte. ¿Cómo todo el país coincide en un punto geográfico con antecedentes de larga data, sin ningún control? Parecería toda una red que deja muchas interrogantes sobre las gestiones de las autoridades. Tenemos una guardia custodiando toda el área de las playas. ¿Y por dónde salen? ¿Por dónde salen? Se supone que todo lo que pasa por ellos tienen que estar informados y se están haciendo de la vista gorda. ¿Cuántos no han desaparecido que se han quedado así? ¡Queremos información! Y nosotros queremos que investiguen porque ¿qué? El dolor de uno de mano sabe uno, ¿entiendes? Y entonces nosotros esperamos alguna respuesta o algo. Yo misma no tengo esperanza de que haya llegado a ningún lugar. El Instituto Nacional de Migración de República Dominicana, en busca de respuestas sobre por qué, a pesar de los avances económicos y sociales de la República Dominicana, la emigración persiste e incluso aumenta en algunas comunidades, destaca en este ejemplar que en la década de los 80, con las restricciones de visados de Estados Unidos para dominicanos, se desató la gran incidencia de migración irregular y tráfico de migrantes por la vía marítima, con viajes en embarcaciones informales comúnmente conocidas como yolas, indicando que en República Dominicana la familia es la principal fuente de respaldo en la preparación de viajes irregulares y que el financiamiento, sobre todo en la modalidad de viajes en yola, viene de este núcleo. Aquí en nuestro país hay pocas oportunidades, muy pocas. ¿Entiendes? De todos los gobiernos, no nada más de este, de todos los gobiernos ha habido pocas oportunidades para la juventud de nuestro país. Y cada vez que pasan cosas así nos culpan a nosotros mismos. Y ya está bueno. ¡Corre, corre! Pero más que responsabilizar a quienes solo buscan un mejor sustento de vida, estas situaciones solo muestran la realidad de cómo falla un Estado de Derecho con cada persona que prefiere arriesgar su vida con tal de conseguir un poco de progreso. Por la misma decisión de todos quieren decir un cambio de vida, pero mentira.
porque ayer me contactaron con uno de los que se iba, que se apió de la yola porque iban demasiadas personas. Él me dijo eso era una yola bien preparada. Porque ese dinero, y escúchame, no se mojó. Aquí hay alguien que sabe. En promedio, más de $200,000 en un solo viaje. Más de una decena de millones de pesos. Hay denuncias, hay desaparecidos, alguien organizó el viaje, alguien tiene toda la información, pero el silencio de las autoridades es la única respuesta. Un punto geográfico conocido históricamente por escenificar estos viajes ilegales en yolas. ¿Qué se ha hecho en décadas para prevenir este tipo de escenarios? ¿Cuántos reportes por desaparecidos? ¿Cuántos apresados? ¿Cuántos deportados? ¿Cuál es el control real de la Armada Dominicana sobre nuestras aguas? Nos acercamos a la institución en busca de respuestas que esperamos en unos días poder tener, pero mientras tanto, la ida sin la vuelta de un viaje ilegal parece repetirse una y otra vez como un trágico déjà vu en el país que deja sin rastros a más de un dominicano. No de que sabieron, no se sabe si se ahogaron, ¿entiendes? No se sabe dónde están, si están pasando hambre, si están por ahí desesperados, esperando un rescate y nosotros esperando una respuesta. Definitivamente un tema que nunca ha tenido fin en la República Dominicana. Todavía sigue gente saliendo a arriesgar sus vidas en el Mar Caribe. La verdad es que desde aquí, ojalá y puedan aparecer estas personas, es lo más importante. Y entender que hay otras alternativas que no es precisamente tratar de huir. De esta manera, nosotros ponemos punto final a esta emisión de Bajo el Foco. Recordar que será pues hasta la próxima semana cuando tenemos otra historia que contar por aquí, por De Último Minuto. Muy buenas noches.